Hola, bienvenidos. Una pregunta bien frecuente es ¿qué es la geometría sagrada? Y lo escuchamos muy a menudo como palabra y no sabemos bien cómo definirla. Hoy lo que vamos a hacer es intentar darles alguna idea. Si desglosamos un poco la palabra, geo es tierra, metría es medida, pero todo lo que está en la naturaleza y todo lo que nos rodea y hasta nosotros mismos, más allá de que somos medidas, también somos proporción. Vemos la proporción en el cosmos, vemos la proporción en el cuerpo humano y entonces nos vamos a la segunda palabra. La segunda palabra era sagrada. Y lo sagrado es lo opuesto a lo profano. Es el respeto a la vida, es la espiritualidad, es el respeto de lo esencial. En realidad es amar la vida. Lo sagrado está asociado a lo sustentable, que es aquello que puede mantenerse en el tiempo por sí mismo. Y la geometría sagrada justamente se ha mantenido por largo tiempo y ha llegado a este mundo, a este planeta Tierra, desde hace muchos, muchos, muchos miles de años. Lo vemos en improntas, lo vemos en códigos, lo vemos en mandalas sagrados y demás. Y hoy en día estamos redescubriendo esos mandalas, estamos redescubriendo su significado. Y la geometría sagrada entonces es el estudio de las medidas y las proporciones de la materia y la energía en relación con el principio de sustentabilidad que crea la vida. Cuando redescubrimos esto que es la geometría sagrada, observamos una planificación, un desarrollo y el mantenimiento en base a patrones, que es un lenguaje simbólico, de las fuerzas de la creación del universo, que nos ayuda a entender mentalmente lo que en realidad ya intuitivamente sabemos. Todo el universo proviene de una misma fuente o inteligencia universal. Lo podemos llamar madre, naturaleza, espíritu. Pero la geometría sagrada nos demuestra cómo todo lo que existe fue creado por medio de los mismos principios básicos, desde un simple átomo hasta una inmensa galaxia, siguen un mismo patrón geométrico e idéntico. Tú puedes observar tu ADN y verás qué geometría. Puedes observar la naturaleza que te rodea, las plantas, y verás que siguen un patrón, secuencias binarias, secuencias de Fibonacci. Todo tiene un código que nosotros estamos redescubriendo para reordenarnos. Cuando me pongo en contacto con esa geometría que es sagrada, con esos patrones geométricos, lo que logro es reordenarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque hay una información perfecta que trabaja con tu propia información, una información que a veces está desalineada y ese ir y venir lo que hace es ajustar tu propia geometría y tu interior. Cuando recuerdo, me transformo. Recuerdo que soy proporción, que soy parte de una maravillosa creación, la cual se organiza a sí misma. El alma se nutre de esa información y lo más importante es que empieza a despertar conciencia, cosa que es lo que necesitamos en este momento. En el arte y la música, en los diseños arquitectónicos, vas a encontrar estos patrones de organización. Recordarles es parte de la evolución consciente. Es el momento de redescubrirnos y de despertarnos. A continuación, quería comentarte que más de todo un montón de material que tenemos acerca de geometría sagrada la vas a poder encontrar en nuestra web, www.espaciodegeometriasagrada.com, donde mensualmente y rutinariamente estamos colocando artículos de interés, donde vas a poder encontrar más respuestas acerca de tus, seguramente muchas preguntas. Gracias.